Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Y en este material estaremos explicando cómo realizar la división inexacta de números naturales con una cifra en el divisor. Y para ello, comenzaremos recordando los elementos de la división. En primer lugar, tenemos el dividendo. En segundo lugar, tenemos el divisor. En tercer lugar, tenemos el cociente. Y en cuarto lugar, tenemos el residuo o resto. Muy bien, a continuación introduciremos el concepto de división inexacta, que se define como: es cuando después de dividir una cantidad por otra, el residuo o resto es distinto de cero. Muy bien, veamos algunos ejemplos. Resuelve las siguientes divisiones y comprueba el resultado. Literal A: 86 dividido para 3. Muy bien, para comenzar, seleccionaremos la primera cifra de izquierda a derecha del dividendo siempre y cuando ésta sea mayor o igual que el divisor. Luego, como este valor es mayor, entonces buscamos un número que multiplicado por 3 se acerque al 8, que en este caso es 2. Multiplicando 2 por 3 es igual a 6, que lo ubicaremos debajo del 8, y restamos ambos valores, que se obtiene como resultado 2. Ahora bien, como este valor es menor que el divisor, seleccionaremos la siguiente cifra del dividendo, que sería el 6. Luego, un número que multiplicado por 3 se acerque al 26 sería el 8, que nos daría 24, y restando ambos valores nos quedaría como resultado 2. Ahora, como este valor es menor que el divisor y no hay más cifras en el dividendo que seleccionar, entonces la división concluye en este paso. Para verificar que el proceso realizado está correcto, realizaremos la comprobación. Y para ello, simplemente multiplicamos el cociente y el divisor. Y resolviendo esta operación, nos quedaría 3 multiplicado por 8 es igual a 24. Escribimos el 4 y llevamos 2. Y 3 por 2 es igual a 6. Y 2 que llevamos son 8. Ahora, a este resultado le sumamos el residuo o resto obtenido, que sería el 2. Y resolviendo la operación nos quedaría 86. Luego, como el resultado de las operaciones realizadas es igual al valor del dividendo, entonces el proceso realizado es correcto. Muy bien. Literal B: 120 dividido para 7. De forma similar, comenzaremos seleccionando la primera cifra de izquierda a derecha del dividendo, pero como esta es menor que el divisor, tomaremos la siguiente cifra, que sería el 2. Luego, como este valor sí es mayor, entonces buscamos un número que multiplicado por 7 se acerque al 12, que en este caso es el número 1. Multiplicado por 7 es igual a 7, que lo ubicaremos debajo del 12. Y restamos ambos valores, que se obtiene como resultado 5. Ahora, como este valor es menor que el divisor, seleccionaremos la siguiente cifra del dividendo, que sería
el 0. Luego, un número que multiplicado por 7 se acerque al 50 sería el número 7, que multiplicado por 7 es igual a 49, que lo ubicaremos debajo del 50 y procedemos a restar ambos valores y se obtiene como resultado 1. Ahora, como este valor es menor que el divisor y no hay más cifras en el dividendo que seleccionar, entonces la división concluye en este paso. De forma similar, para verificar que el proceso realizado está correcto, realizaremos la comprobación multiplicando el cociente y el divisor. Resolviendo esta operación, multiplicamos 7 por 7, que es igual a 49. Escribimos el 9 y llevamos 4, y multiplicamos 7 por 1, que es igual a 7, y 4 que llevamos es igual a 11. Y a este resultado le sumamos el residuo o resto obtenido, o sea, el número 1. Y resolviendo la operación, nos quedaría 120. Luego, como el resultado de las operaciones realizadas es igual al valor del dividendo, entonces el proceso realizado es correcto. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre divisiones inexactas de números naturales con una cifra en el divisor como parte del curso de los números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.